amorcito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Te deseo lo mejor en este día. Hoy no es un día cualquiera. Es tu cumpleaños. Un año más que te da el Señor para poder compartir con tus seres queridos tus amigos y personas que están cerca de ti. Personalmente estoy muy feliz porque el Señor te permite estar nuevamente a mi lado junto con Santi, el Bebo, tus hermanas, los babitos y todas las amistades que siempre han estado contigo. Eres una mujer muy valiente, una guerrera, independiente, y siempre también has estado al lado de nosotros en todo momento. Gracias por todo. Felicitarte por este día y que sigas cumpliendo más años. Te amamos, cielo. Te amamos mucho, Santi, y yo. Y también el aprecio es mutuo de los babitos, tíos, las tías, sobrinos, sobrinas y tus amistades, en el cual te han valorado. Y por eso este sencillo videito te mando. Complicidad con algunos. Queremos felicitarte. Gracias, cielo. Espero que te guste. Arrancamos. Corre video. Muy buenos días, Laurita. Como hoy, 11 de junio, has llegado a esta tierra. Hoy te deseo mil felicidades, Laurita, que cumplas un año más y Dios te cuide y Dios te bendiga, hijita. Laurita, estos cumpleaños te felicitamos, muchas felicidades. Muchas bien, que te bendiga Dios, que te bendiga, hijita, el día 11 de junio. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que la pases hoy día bien y espero festejar bien este día especial, que cumplas más años más. Por favor, cumple más años. Yo siempre estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Gracias. Te amo. Feliz cumple, chiqui. Pasa la bomba. ¡Feliz cumpleaños, chiqui! Esperemos que te guste lo que te vamos a cocinar. Ya. Bueno, tía, buenos días. Simplemente felicitarte por tu cumpleaños. Que Dios siempre te bendiga y que cumplas muchos años más. Dios siempre te fortalezca, te cuide, te brinde mucha salud. Muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños, chiqui! Ahorita, que la pases bien. Gracias por ser mi hermana y te deseo que estés mucho, muy feliz. ¡Feliz cumpleaños, tía! Te queremos mucho. Te esperamos aquí. Te esperamos si quieres venir a nuestra casa. Te queremos, tía. Chao. Hola, mi Laurita, feliz cumpleaños. Espero que lo estés pasando muy bonito. Te mando un abrazo fuerte de oso. Que Dios siempre te bendiga, que Dios bendiga tu vida y sobre todo que nos siga manteniendo juntitas como lo ha hecho hasta este momento.
Te mando un abrazo muy fuerte de todo corazón y te deseo que siempre te vaya muy bien en la vida, que todas tus metas se cumplan, que todos tus sueños se hagan realidad. No olvides que siempre puedes contar conmigo, sabes que yo siempre voy a estar ahí para ti y espero que nuestra amistad continúe por siempre para que así podamos seguir teniendo muchas más experiencias bonitas como las que hemos tenido hasta ahora, incluso mucho mejores. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, mi Laurita, de todo corazón. Sabes que mis deseos siempre van a ser los mejores para ti. Así que espero prontito podamos estar festejando tu cumpleaños. Te quiero mucho, mucho, mi Laurita. Te mando muchos besitos y un abrazo enorme de oso. Hola, Laura, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor del mundo. Que Dios te llene de muchas bendiciones. Que este nuevo año sea de muchos éxitos y triunfos para ti. Eres una gran amiga. Nunca cambies. Te quiero mucho. Y pues... te mando un fuerte abrazo desde acá y muchas, muchas felicidades. Hola Laura, feliz cumple, desearte todo lo mejor, que todos tus sueños, tus metas, tus objetivos se cumplan, que pases un buen día en tu cumpleaños, que es un día muy especial. Igualmente te mando un fuerte abrazo y desearte todo lo mejor del mundo y también desearte muchas felicidades. ¡Felicidades! Hola Laurita, muy buenos días, feliz cumpleaños amiga. Un día como hoy llegaste a esta vida para darnos luz, no solo a mí, sino a todos los que estamos a tu alrededor. Y entre ellos es a tus papás que te han esperado con ansias en el momento en el que tú llegaste. Y fue para hacer lo mejor que les ha pasado. Vi cómo te esmeras, vi la mujer que eres. Que das todo por tu familia, por tu hogar. Te mereces toda la felicidad del mundo porque eres una excelente esposa y una gran madre. También quiero decirte, Laurita, que para mí es difícil estar lejos y no poder abrazarte o invitarte a tomar un café para festejar un día tan especial. Pero sé que en algún momento lo vamos a ir a compensar. Yo no quería hacer esto, pero me lo obligaron, Laurita. Me obligaron a hacer el video. Mentira. Laurita, al soplar la vela no es solo pedir un deseo, sino también es cerrar una etapa. Cerrar una etapa para comenzar otra, con nuevos proyectos, nuevos planes. Y espero que Dios y la Virgencita que te bendigan cumplan todos los anhelos y sueños que una vez me has contado tenerlos. Quiero agradecer a Dios por ponerte en mi camino, por hacerte parte de mi vida, porque eres una gran amiga. Me has sabido sostener cuando quería caer y hoy puedo decirte que el ser hermanas no solo es de ser de sangre, sino también en una amistad se construye una hermandad y yo te considero como una hermana porque me das los consejos, porque me apoyas y pese a mis locuras siempre estás ahí para hacer mi equilibrio. Te mando un fuerte abrazo, amiga, unos besotes por toda tu cara, por tu cara es chiquitita, entonces quiero decirte, Laurita, que gracias. Gracias por brindarme tu amistad. Gracias a Dios porque hoy estás acá con nosotros. Y que te bendiga para que cumplas muchos años más. Y entre esos, cumplir cada etapa de tu vida de una manera muy distinta. Te quiero, amiga. Ya vamos a estar festejando tu cumple de una manera diferente. No ahora, pero la vamos a compensar. Y vas a salir ebria. Hola Laurita, feliz cumpleaños. Pásala bien, te deseamos todo lo mejor. Laurita, súper amiga, cumple muchos más. Cuídate mucho, te queremos. Querida Laurita, te mando un fuerte abrazo. Un saludo muy cariñoso. Desearte todo lo mejor. Que pases un lindo día. Que tengas un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, te proteja. Te conceda mucha salud y años de vida.
te quiero mucho, pasa muy bien al lado de tus seres queridos, de tus padres, tu esposo, de Santi, te quiero un montón. Saludos.